En este instante, millones de usuarios en Internet buscan y sobre todo encuentran. Pero también comparten, copian y descargan. Y cada vez más frecuentemente colaboran y crean nuevos contenidos que vuelven a compartir en la red. Y al mismo tiempo, gobiernos e industrias formulan leyes para impedirlo. En Colombia, la lucha contra la piratería la encarna el proyecto de ley mejor conocido en Internet como la Ley Lleras. La llamada Ley Lleras propone un mecanismo legal que funciona de la siguiente manera. Digamos que una persona toma la obra de otro y a través de su proveedor de servicios de Internet o ISP la publica o pone a disposición en la red. Según este proyecto de ley, en una situación semejante, el titular de los derechos de la obra puede presentar ante la ISP una solicitud de retiro. Para evitar ser corresponsable de la infracción, la ISP deberá retirar o bloquear el acceso al contenido en cuestión. Este es un procedimiento que faculta a las ISPs para que tomen decisiones que en un Estado social de derecho como Colombia solo debería tomar un juez, después de escuchar a ambas partes y comprobar si hay o no infracción. Cuando la decisión la toma en cambio la ISP, so pena de ser corresponsable, al infractor ya no se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se le presume culpable y se le sanciona sin seguir el debido proceso. Como la ley tampoco incluye un apartado de excepciones, cualquier persona u organización que publique contenidos en línea, aunque no se lucre de ellos, será considerada infractora y los contenidos serán susceptibles de ser bloqueados, comprometiendo así el derecho de un sinnúmero de usuarios a acceder al conocimiento y a la cultura. De cada 100 colombianos, solo 5 cuentan con conexión de banda ancha. El gobierno anuncia que para el 2014 todos los colombianos contarán con al menos una solución de conectividad. Es claro entonces que necesitamos hoy una nueva ley para mañana. Una ley concertada. Una ley que escuche a ambos extremos y equilibre la balanza. Una ley que siga el debido proceso. De manera que la decisión de retirar o bloquear contenidos quede en manos de jueces competentes. Una ley que sepa distinguir entre una infracción y una excepción. Una ley que promueva la creación. Que apoye la labor de los autores permitiéndoles abaratar los costos de sus obras y promueva el acceso masivo a los productos artísticos, educativos y culturales. Una ley para los autores, una ley para los usuarios. Esta ley existe. Internet para todos. Todo por los derechos de autor, todo por los derechos de los usuarios.